Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de creadores, programa número 225 de esta instancia que es entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones para difundir principalmente lo que es el arte local. Hoy día estoy con Carmen Flores Torterolo, ella es periodista y conductora de televisión, titulada en la Universidad de Chile y ha desarrollado su carrera profesional en Santiago y luego por más de 20 años aquí en la ciudad de Rancagua. En diversos medios de comunicación, y es conductora de Contrapunto, programa de debate político y de opinión en canal Sexta Visión, este mismo canal, logrando el más alto rating de sintonía para un programa regional. Señora Carmen Flores, bienvenida a Creadores. Bueno, muchas gracias. La verdad es que agradezco tu invitación porque los dos estamos en puntos distintos en términos de lo que es la gente dirá. Se conocen, sí, o sea, yo he visto tus programas y a lo mejor lo más probable es que tú has visto los míos. Pero la verdad es que uno tiene poca interacción entre lo que es el arte y lo que es la política, aunque también es un arte de gobernar, pero tenemos pocos artistas, es el único problema. Hay más artistas en el mundo literario, pictórico, digo yo, Ajá, claro. claro. Sí. Así que yo te agradezco la invitación, por supuesto. No, pues igualmente. Partamos por el principio. ¿Cómo fue desarrollando su carrera periodística hasta el día de hoy? A ver, mira, en realidad yo partí en Santiago trabajando en una radio, que era Radio Pacífico, ya no existe. Cuando los partidos tenían radio, esa era una radio del Partido Radical. Sí, los partidos tenían radio. La corporación era el Partido Socialista y así. La agricultura sigue estando en manos, pero en ese tiempo era de la derecha, pero digamos en ese tiempo era un partido que era el Partido Nacional. Entonces tú escuchabas la radio acorde a lo que pensabas. Me parece más sano que hoy día que escuchas, ¿no es cierto?, una radio y no sabes realmente, excepto honrosas excepciones, qué es lo que piensan o para dónde va la micro. Yo empecé en radio y mi carrera periodística se truncó exactamente el 11 de septiembre de 1973. Yo decidí por opción dejar el periodismo. No se puede hacer periodismo en dictadura. Cuesta hacerlo ahora en democracia, imagínate en dictadura. Y por tanto, me dediqué a hacer clase. Hice clase exactamente 16, 17 años. Sí, los mismos 17. Eso me dediqué a hacer clase porque había estudiado una licenciatura en teología y filosofía que me permitió hacer clases de filosofía. Todo eso ya en Rancagua. Yo te diría que mi última experiencia periodística fue hacer la radio Estrella del Mar en Ancud, Chiloé, radio del Obispado de Ancud, que todavía funciona. Y bueno, algunos trabajos en revistas como El Alba, Ponte Tú. He pasado un poco por todo eso. Yo te diría que he trabajado en todos los medios aquí, en todos los que te puedas imaginar, y también a nivel gubernamental, o sea, en la ciudad, en la región, me he paseado por todos lados. Pero así empezó. Fui periodista de Moneda en ese tiempo de la radio. He conocido a todos los presidentes de Chile y he entrevistado a la mayoría. Por lo tanto, soy un poco parte de lo que para ti es historia, para mí es vivencia. A mí el 11 de septiembre no me lo contaron, lo viví en Santiago y muchos otros eventos anteriores, posteriores, intermedios. Bueno, y después me vine a Rancagua y opté por esta ciudad. Opté por quedarme aquí, porque fue opción. Podía haber vuelto a Santiago a trabajar allá. Estaban las posibilidades en el momento en que vuelve la democracia con Patricio Elwin. Pero yo decidí quedarme aquí y he apostado siempre por el nivel regional en todos los niveles. Ahora estoy haciendo solo Contrapunto, estoy media jubilada, por no decir entera. De lo que uno no se puede jubilar es de la cabeza. Entonces sigo haciendo este programa, pero ya activamente no estoy ejerciendo. Ejerciendo, digamos. Una de las cosas importantes que nos convocan es la publicación de este libro, del cual vamos a hablar de manera detallada en un ratito más. Pero un poco para ir introduciéndonos a eso, usted fue columnista de la revista El Alba. ¿Cómo fue esa? Mira, esta revista fue una revista muy interesante, una revista que se hizo durante varios años en Rancagua, que nos faltó, como revista quiero decir, nos faltó tener la venta y el apoyo económico,
porque las revistas no se financian más que por publicidad, uh-huh, y había poco interés. Era bastante heterogéneo el directorio. Yo primero fui columnista y después fui editora. Yeah. Me tocó bajar la cortina de la revista El Alba, desgraciadamente, porque no había, digamos, era una revista de corte político. Tuvimos muchas historias en esa revista y pasó gente muy interesante. Y estoy hablando en este caso incluso de personas que después se dedicaron a los guiones en televisión y que empezó como reportero en la revista El Alba. Yo te diría que fue una revista interesante. Para mí un proyecto muy interesante porque éramos un poco la opinión, ¿no? En tiempos en que había poca opinión y en tiempos en que no había la posibilidad, diría yo, de hacer un gran periodismo al principio. Y después, cuando vino la democracia, yo te diría que no hubo ningún interés. Más que no hubo ningún interés, se eliminaron la mayoría de los medios que existieron en dictadura. O sea, a finales de la dictadura teníamos más medios de comunicación que en democracia. Y eso es responsabilidad absolutamente de la Concertación. Entonces, muchas gracias, muy gentil. Entonces, para mí ese es el punto, te diría yo, de la experiencia en El Alba y de la experiencia en revistas y en medios que se intentaron en esa época. Y con respecto a la radio, porque vamos a hacer como... La radio, bueno, yo salí aquí con La Hora de los Bocinazos, 7 años. Entonces los que dicen que inventaron La Hora del Taco, nosotros la inventamos antes en una radio aquí, ya, que fue Radio Primordial. Y porque en Rancagua La Hora del Taco no es las 7 de la tarde. La Hora del Taco eran, en aquel tiempo, entre la 1 y las 2 de la tarde, ya, que es la hora en que la gente iba a buscar a los niños al colegio, y la mayoría de los rancagüinos y rancagüinas todavía almorzábamos en la casa. Ya. No había las oficinas donde tu bobo tiene estos tickets, ¿no es cierto? Sí. Y por eso tenemos el estómago como tenemos y la... porque no estamos almorzando en la casa. Bueno, en ese tiempo sí, entonces la gente en el auto escuchaba mucho el programa. Ya. Te diría yo, tuve una alta sintonía, 7 años, no fue poco, en radio, sí, todos los días de lunes a viernes. Esa fue la experiencia en La Hora de los Bocinazos. Bueno, ahora no tengo que ir a la tele, pero vamos a ir a comerciales primero porque ya me están avisando que hay que irse a comerciales. Pero de ahí vamos a seguir hablando todo lo que es bueno, el programa Contrapunto y del libro, por supuesto. Ok. Ya, pues vamos a comerciales entonces y seguimos en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com. o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café, y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. En mayo, la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el Teatro Regional invitan a presenciar 2 espectaculares conciertos. Sábado 3 de mayo, 20:30 horas, Nano Stern.
Domingo 11 de mayo, 20:30 horas, Jorge Drexler. Venta de entradas y más información en www.rancagua.cl y en www.teatroregionalrancagua.cl. Ilustre Municipalidad de Rancagua. Rancagua es más cultura. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toner, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas, Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Estamos de vuelta, estamos con Carmen Flores Terterolo y estamos disfrutando de este rico café que nos trajo la Moni mientras estábamos hablando. ¿Puedo decir algo? Café. Sí, claro. Muy bueno el café. El Lu Café hoy día se ve bastante poco aquí, pero quiero decir en Rancagua, hay pocos lugares que lo tienen. Yo soy cafetera, como ahora no puedo beber alcohol, bebo café a veces y la verdad es que te digo que es muy rico el café que hay en la librería. Sí, pues para que venga la gente y venga a aprovechar, toma un cafecito y puede leerse un libro también incluso mientras, así que venga aquí a librería Cervantes, segundo piso, esto está en Independencia 578 y disfrute de este rico café que ofrece la Mónica aquí, que además, bueno, ella siempre está gestionando todo lo que son los eventos artísticos, las exposiciones, así que venga a disfrutar de una gran gama de cosas aquí en librería Cervantes. Bien. Ya pasamos por lo que era la radio. La radio, también por lo que fueron las columnas en la revista El Alba. Y ahora vamos a lo que es la tele. Lleva, bueno, varios años en Sexta Visión y... A ver, en Sexta Visión yo debo llevar unos 15 o 16 años en el canal. Estuve en prensa, estuve en programa. En fin, fui jefe de prensa del canal. Y hace unos cuantos, yo diría que cerca de 10, que estamos con, por lo menos 8, así seguro, con Contrapunto. ¿Cómo surge el programa? ¿Con qué fin? Mira, el programa surge con una idea loca, como siempre. Todo el que te dice que surge de una planificación es mentira. Normalmente sale de ideas y uh-huh. Normalmente salen con un café. Y en este caso fue una conversación con Carlos, de hacer un programa político. Nosotros habíamos partido pensando en media hora, terminamos en una hora, que hoy día se nos hace poco, y la idea era tener invitados y tener actores que pudieran ir permanentemente comentando cosas de lo que ocurre en nuestra ciudad y región. Ya. Porque estamos todos enterados de lo que pasa en Santiago, pero ninguno de nosotros vive en Santiago. Entonces la idea es ver nuestras autoridades, pero también los parlamentarios, dirigentes de distintos ámbitos. Ahora, ojo, yo voy a decir como Tomás Mochatti, no es que yo no invite a todos, yo invito a todos, pero no vienen todos. Ya. Quiero dejarlo claro. Ya. O sea, no es fácil conseguir venir al programa, no porque sea caro participar, ni nada que se le parezca, simplemente porque hay gente que no viene, porque, no sé, pues, a lo mejor le cae mal la periodista. Uh-huh. Vamos a dejarlo así. Ya. Perfecto. ¿Y qué le gustaría destacar? ¿Algún hito, alguna cosa importante del programa? Mira, yo creo que la generación de relaciones de amistad. Yo pasé una enfermedad muy seria, un cáncer, que todavía uno nunca sabe si lo pasó o no. Sí, como le digo a mis televidentes, esto no fue lifting, fue cáncer. Y yo ahí generé. O sea, me di cuenta, primero lo generé en la gente en términos de los llamados, el apoyo y también en las autoridades y personas que iban al programa, ni decir en el equipo, el canal, productora, director, en fin.
estuvieron permanentemente presentes en todo lo que fue el largo tiempo de hospitalización y luego de recuperación. Fíjate que yo volví al canal a trabajar muy poco después de que me hayan operado. Muy poco después de haber estado casi un mes y medio hospitalizado, o sea, fue. Y esto, gracias a las posibilidades de horario, de tiempo, de gente, fue muy importante para mí en ese minuto. Eso, más que una anécdota en contrapunto, te puedo contar muchas. Y anécdotas en programa, como todo el mundo, yo te decía, he entrevistado a todos los presidentes de Chile, a todos. Y mirarlos de frente es muy distinto que hacerlo, digamos, a través de una pantalla. Y, pero eso en lo humano, yo creo que es lo más valioso. Ya. Los éxitos profesionales, los éxitos económicos, se terminan el día que tú cruzas el puente, que todos tenemos que cruzar. Y yo, por lo menos, no sé tú, pero yo todavía no he visto un funeral y he echado una mudanza. Así que nos vamos como vinimos y lo que esperamos no es tener 20 tubos, sino una mano afectuosa al lado para poder cruzar el puente con facilidad. ¿Al año después de eso? Al año después de eso se publica el libro. Eso. Ya, pero el libro se escribió antes de que yo me enfermara. Ya. Nosotros trabajamos, primero, no es mío, tengo coautora. Segundo, trabajamos más de un año y medio antes, previamente, escribiéndolo. Y después corrigiendo y todo este tema de conseguir editorial, publicar, fue el paso siguiente. Fue trabajo arduo. Mira, el trabajo más arduo fue para mi coautora, mi colega, porque tenía que mantenerme sentada 3 o 4 horas diarias frente a un computador. Porque este libro se escribió por Skype. Y fíjate que ayer, hablando con una persona que conozco, que fue un apoyo nuestro, es una editora, magíster en edición y magíster en literatura, me decía que a lo mejor el escribir por Skype fue uno de los logros que permite que la novela tenga una sola voz y no se note quién escribe qué. Puede que haya sido eso, pero fue trabajo duro, trabajo de investigación también, el poder escribirla a dos manos, personajes creados por ambas, particularmente ella, yo tengo algunos, pero el poder juntarlo, hay una sola persona que tipió la novela, que fue Alicia. El cajón del cóndor. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué encuentras ahí? Ahí encuentras una novela policial que tiene sátira política y que tiene también del género epistolar. En este caso no hay carta, porque estamos en el siglo XXI. Yo en el siglo XXI no haría novelas por entrega, ¿no es cierto? Como en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tampoco repartiría panfletos, no es recado para nadie, porque están los emails y está, ¿no es cierto?, las redes sociales. Sí. Por lo tanto, la idea fue precisamente hacer, o sea, usar esto del email como una conexión dentro de la novela, porque había que tener un hilo conductor. Vas a encontrar todo eso. Pero yo te voy a contar del título nomás. ¿Por qué el cajón del cóndor? Mira, cuando comenzamos la novela, lo primero que tuvimos fue el título. Y la razón es que cuando la presidenta Bachelet asumió, hace 8 años atrás, ¿sí?, le regalaron un libro de un autor que para mí era un maestro, Placilla del Águila, Carlos Fuentes, fallecido recientemente, y me llamó la atención y lo leí. Y ese libro muestra la decadencia del PRI en México. Ya. Y la corrupción y cómo ponían los presidentes los mexicanos. Entonces me pareció interesante. La portada del libro tiene el sillón presidencial mexicano con su águila, ¿no es cierto?, que es su ave emblemática.
Aquí la idea es también un poco develar, ennoveladamente, porque todas las novelas son mentiras, como dijo Vargas Llosa, y cuál es nuestra ave, el cóndor, un carroñero, uh-huh. y que además es símbolo de meter las patas, gracias al cóndor roja, ¿no es cierto? Ah. Hoy día cuando digo metí las patas, cóndor. Cóndor. Y nosotros no nos sentamos silla, sillón, ¿de dónde? Con suerte cajón. Cajón de feria o cajón de vega. Por eso se llama el cajón del cóndor. Ya, entonces esa fue la idea del título. O sea, es una ironía desde el título en adelante, te lo podría decir. Ya. Eso puedes encontrar ahí. Y tiene muchas lecturas, ¿eh? Está hecho para todo tipo de lectores. Ya. Nos vamos de nuevo a otra pausa. De vuelta, vamos a hacer un paralelo ahí entre lo que es el periodismo, las artes, ¿no? Y bueno, seguir conociendo lo que es su trabajo, ¿no? Vamos a comerciales y seguimos en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. En mayo, la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el Teatro Regional invitan a presenciar dos espectaculares conciertos. Sábado 3 de mayo, 20:30 horas, Nano Stern. Domingo 11 de mayo, 20:30 horas, Jorge Drexler. Venta de entradas y más información en www.rancagua.cl y en www.teatroregionalrancagua.cl. Ilustre Municipalidad de Rancagua. Rancagua es más cultura. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas, Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Continuamos en Creadores, estamos con Carmen Flores Torterolo y yo la he dejado más o menos invitada a conversar o a hacer un paralelo porque, a ver, como periodista y escritora, ¿cómo ve la relación actual entre los medios de comunicación y la expresión artística en Rancagua? A ver, compleja pregunta. Primero, yo creo que los periodistas son pésimos escritores. Ya. Y excepto, no me digáis Gabriel García Márquez, porque esa es solo la excepción. Por lo tanto, yo soy respetuosa de lo que digo y yo me asocié con una doctora en literatura para escribir la novela. No te digo que algún día... Pero en general, los periodistas no somos tan buenos escritores. O sea, incursionar en la literatura puede ser. La Alejandra Costamaña, el periodista, me podría pegar, es buena escritora.
Pero en general o sea, el periodismo y la literatura no van siempre de la mano. Segundo, tú me dices los medios de comunicación. Yo te podría preguntar cuáles medios, porque aquí tenemos muy poco. Tenemos poca gente que lee. Tenemos poca gente que... yo no te diría participa, porque la gente participa. Cuando hay la posibilidad y tiene el conocimiento, participa. Pero yo te diría que en general hay muy pocas personas, o sea, muy pocos medios que destaquen lo artístico. Yo te diría que este es el único canal que tiene un programa como este. O sea, hay algunos en el cable también, pero aquí en la comunidad dime dónde. ¿Dónde están las radios con programas culturales? Y los diarios, bueno, una pequeña reseña y sería todo. ¿Cuál podría ser el motivo de eso? El motivo de eso, bueno, a ver, yo creo que la internet, no yo, en realidad hay muchos libros que lo pueden señalar, y hay uno en particular, cómo nos cambió la internet. Yo creo que la internet nos cambió la cabeza, en términos de tener un conocimiento muy superficial hoy día. A mí me basta con Google, y Google no es una enciclopedia, porque no está escrita por enciclopedistas. Y en Google yo encuentro las barbaridades más grandes, y encuentro aciertos también. Segundo, porque la gente no lee, o lee muy poco. Y los que leen no entienden lo que leen en un 70%. ¿Y por qué? Porque estamos potenciando... ¿Qué es lo que quiero yo que mi hijo aprenda? Matemática, que aprenda cálculo, que sea ingeniero, pero que no lea. Hace poco se estuvo discutiendo una educación, y tuve 17 años en un aula, que saquemos estas clases de castellano, de filosofía, ni hablar, ¿no? Saquémoslo todo y pongámosle más matemática. Más matemática, como te decía, ¿y de qué vamos a escribir? Si no hay arte, si no hay literatura, si no hay pintura, ¿dónde está la creación? Tú hablas de creadores, el nombre de tu programa. No han sido las matemáticas las que han inspirado las creaciones artísticas, ¿no? Han sido las letras, la pintura, en fin. Yo siento que hay un desprecio por las ciencias sociales y siento además que estamos en una sociedad que cambió porque tenemos gente muy conocedora de sus derechos, pero muy desconocedora de sus deberes. Porque educación cívica, lo que nos hace parte de una sociedad, lo que nos hace ciudadanos, lo dejamos de lado a partir de la dictadura y la democracia no ha hecho mucho hincapié en que la recuperemos. Esa es mi visión. Oiga, ¿qué se viene luego? Me decía usted por ahí que viene una segunda parte del libro. Por supuesto, o sea, no una segunda parte. Lo que pasa es que en esta el centro, ¿no es cierto?, son la época de primaria y hacemos una... En el fondo la novela critica, ¿no es cierto?, a los gobiernos de la concertación más bien. Porque no había un gobierno de derecha democrático, ahora lo hubo. Entonces viene la segunda parte, ya. Que no es... Tiene personajes, ¿no es cierto?, de la primera, pero en el fondo va a intentar hacer un poco lo mismo, ya estamos trabajando en eso. Y bueno, hasta ahí pretendo llegar yo en el dueto, punto. Alguien me decía por ahí que había que hacer una trilogía. No sé cuál sería la tercera parte, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar. La política es dinámica, entonces no sé qué viene después. No creo que nos pasemos en el ping-pong entre la presidenta Bachelet y el expresidente Piñera. ¿Te fijas? Yo creo que algo tendrá que salir entre medio. Y anda a saber, eso puede ser el fin de la trilogía. No, pero en todo caso, la segunda parte nosotros ya estamos trabajando en ella hace rato. Ya, qué bueno. Así que... Si alguien quiere conocer más de su trabajo, contactarla, ¿cómo puede hacerlo? Para contactarme, bueno, está Twitter, Carmen Flores T, ¿ya? Súper difícil. Y tengo un correo de Hotmail, carmenflores48. Que ojo, no es mi edad, porque todos dicen, ah, tu edad, no, yo tengo bastante más, el año de nacimiento, tengo 65, ya. Tengo ni un problema. Ahí se pueden contactar conmigo. Ya, carmenflores48@hotmail.com. Exactamente. Ya pues. Oiga, agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Y, muy simpático. Y espero una invitación posterior alguna vez para que hablemos de estos temas, pero... Claro.
A ver, yo tengo la impresión, Pavito, que lo que se hace por el arte se hace por la humanidad. Y los artistas son como los templos, pero se reza de otra manera. Uh-huh. Esa es mi impresión. Así que muchas gracias. Igualmente. Ya pues, si nosotros vamos terminando este programa, entonces van apareciendo los mails para que sigamos interactuando y nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 20:30 horas en el canal Sexta Visión. Chao, que estén muy bien.